chicos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Helen, espero que estén muy bien. Perdón si mi cara la ven súper grasosa o no, es que yo no tengo nada de maquillaje. Porque tuve que echarme una crema especial porque mi cara se empezó a resecar muchísimo. Pues me duele bastante, entonces por eso no tengo nada, es absolutamente nada de maquillaje. Entonces por eso mi cara grasosa es por eso. Vean, está súper rojo aquí abajito, aquí arriba. No, me duele bastante mi cara. Por un momento, bien, por un rato no me tendré que echar un maquillaje porque la verdad sí, me duele bastante mi cara. Pues bueno, empecemos ya con el video. Y se podrán dar cuenta, el título es Rebecca Stones es mi amiga. Antes de contarles la historia de cómo conocí yo a Rebecca Stones, quiero decirles que varios suscriptores que están en mi canal, ellos supieron de mí hace ya muchos años, como más o menos 5 años. Mi canal antes se llamaba Daniela Pix 1. Ustedes podrán buscar en YouTube o en Internet. En Facebook ponen Daniela Pix 1 y van a ver que yo aparezco, etc. ¿Por qué el nombre Daniela Pix 1? Bien, Daniela Pix 1, yo me puse el nombre así porque yo no quería que supieran de dónde era, de dónde eran mis papás, etc. Y yo me ponía lentes, puse Daniela para cubrir mi identidad. Yo empecé a subir videos en el 2011, 2012, por ahí. Empecé a subir videos de Monster High. La verdad me fue bastante bien. Fue algo que me encantó, la verdad. De hecho, aún sigo teniendo mis muñecas. Luego, ahorita se las voy a enseñar. Entonces, yo empecé a subir muchos ese tipo de videos. Me encantaba hacer stop motion, etc. Ustedes se han de preguntar, ¿y qué tiene que ver Rebecca Stones en este video? Bien, este video no es para que yo gane suscriptores o gane muchos likes o muchos comentarios solamente por mencionar a Rebecca Stones, sino esto lo que les cuento es 100% real, no fake. Entonces, si Rebecca Stones ve este video, de seguro sí se acuerda de mí, pero ya no nos llevamos, ya no somos como amigas, ya no sé nada, absolutamente nada de ella, no tengo manera de comunicarme con ella, etc. Entonces, si ves este video, Rebecca Stones, no es para colgarme en tu fama o cosas así, o así. Solamente estoy hablando de este video para que sepas cómo nos conocimos o de qué videos hacíamos nosotras de pequeñas. Espero que les guste mucho este video y pues vamos a relatar más o menos qué onda. Bien, Rebecca Stones tenía un canal llamado Eclipse 93-98-98. De seguro muchos de mis suscriptores que tengo pasado se han de acordar de todo eso, de la evolución de Monster High, de cuando salieron, etc. Rebecca Stones tenía una amiga que se llamaba Andrea, sí, y con ella subía muchos videos de Monster High, colecciones, etc. Ustedes podrán buscar en YouTube Eclipse 93-98-98 y ahí les va a aparecer Rebecca Stones. Va a aparecer sus videos antiguos. Muchos creen, más bien, muchos no me creen que yo sí conocí a Rebecca Stones, que nos llevamos y comentábamos nuestros videos, etc. De hecho, les enseñaré algunos como tipo pruebas. No debería enseñarles pruebas de que sí conocí a Rebecca Stones o cosas así, pero para que estemos 100% seguros de que es real, les voy a enseñar algunas pruebas de que sí fue verdad. Y bueno, hola chicos, chicas de YouTube, soy Daniela Pix 1 y hoy quiero enseñarles que mi computadora es Touch, mi canal. Puedo poner esto. Mande. Fírmate la otra mano, las dos manos. Bien, ahora miren, pondré mis suscriptores. ¡Tatán! Bueno, hasta luego, espero que les haya gustado. Y hasta luego. Bien, ¿por qué ella tiene más suscriptores que yo? Bien, Rebecca y yo empezamos a hacer videos de Monster High literal casi al mismo año, etc. Pero yo creo que ella fue adelantándose mucho más. Ella, cuando yo empecé, yo tenía como 2000 suscriptores, etc. Y ella tenía como 11000, por ahí más o menos, o menos. Yo, cuando tenía 13 años, dejé de subir videos a YouTube porque entré a secundaria y se me hizo súper complicado. También en sexto de primaria no podía subir videos, aparte que me molestaban, etcétera. No subía videos, entonces yo ya no supe más nada de Rebecca Stones. Y a mediados del 2015 busqué Eclipse 93-98-98 y dije, wow, este canal ya no existe, ¿qué le pasó? Etcétera. No subía videos con ella, entonces cuando cliqué el canal,
decía Rebecca Stones y yo como de, oh, es Rebecca, la de Eclipse. ¿Por qué se puso Stones y todo eso? ¡Wow! Yo como de, no puedo creer que tenga más suscriptores que yo si empezamos a la misma vez. Entonces fue por eso, porque yo dejé de subir videos y ella siguió y siguió con el canal. Y miren dónde está, es un éxito ahorita. Ya va a llegar a 1,000,000 de suscriptores y la verdad estoy muy feliz por ella. Y pues nosotros ahí vamos, ¿no? Pero la verdad se me hizo súper padre porque fue como de, wow, yo me llevaba con Rebecca Stone, de seguro ya no se acuerda de mí. Varios de ustedes de seguro vieron el comentario que le hice en uno de sus videos ya hace como 7 meses. Le dije, hola Rebecca Stone, espero que te acuerdes de mí, soy Daniela Pix 1. Nosotros subíamos videos de Monster High, pero nunca me respondió. De seguro y sí lo vio, pero pues piensa que me quiero colgar en su fama, pero no es así. Entonces, sí, la verdad no será la gran historia ni larga de cómo conocí a Rebecca Stones, pero sí me llevaba con ella, hablábamos por mensaje privado, etc. Yo nunca supe por qué se separó de su amiga Andrea, la verdad no sé, tal vez se mudó, dejaron de ser amigas, se dejaron de hablar, no tengo idea. Sí, Rebecca Stones veía mis videos, solamente está suscrita o ya no está suscrita a mi canal. Comentaba mis videos de Angry Birds, la película, porque su hermanito le encantaba eso de Angry Birds. La verdad estuvo muy padre en cómo nos llevamos, etcétera. Y la verdad sí extraño a veces hacer videos de Monster High porque era algo que me gustaba hacer bastante. Les digo que Rebecca Stones es súper, súper original. Y la verdad me alegro mucho por ella. Todo lo que ha hecho ha avanzado bastante y la verdad se lo merece. Es muy buena youtuber y yo creo que debería seguir triunfando y va a llegar mucho más lejos. Bien, y eso solamente se lo quería comentar porque muchos me habían dicho, oye, es cierto que te llevabas con Rebecca Stones o cosas así. ¿Qué pasó con tus videos de Daniela Pix 1, de Monster High, etcétera? Si podrán ver mis videos súper, súper antiguos en el 2011, 2012. Ahí podrán ver mis videos súper raros de Monster High. Y pues así es más o menos la historia. Perdón si este video no es tan largo como esperaba. Pero sí, yo en una época me llevé con Rebecca Stones. Es súper chida la niña, es súper linda. Y aparte me cae súper bien. Tristemente sí, obviamente nunca la conocí en persona. Fue por redes sociales porque ella vive en España, yo en México. Entonces eso. Y si no la conocen, vayan a suscribirse a su canal porque es muy bueno. Bien chicos, luego en 6 días o así voy a subir un video súper importante y necesito que todos lo vayan a ver. Es muy urgente porque podrá ser una buena o mala noticia para ustedes, pero necesito que luego lo vayan a checar. Lo voy a subir a todas mis cuentas sociales porque en serio necesito que vean ese video, el que voy a subir después. Tranquilos, no voy a dejar YouTube ni nada de eso, pero debe haber algo con YouTube, mi vida y todo eso. Entonces luego se los tengo que contar para que más o menos estén atentos y cuando lo suba vayan a verlo. Bien, tengo guardadas mis Monster High, ahorita te las voy a enseñar. Hace como 3 años que no las veo, están muy maltratadas, lo sé, tienen polvo, están muy mal peinadas, no tienen sus bases, muchos los perdí, etc. Bien, entonces vamos a empezar con enseñarles mis Monster High, que yo me acuerdo tengo 43, no lo sé la verdad, pero vamos a verlas. Uy, qué recuerdos, vamos, vamos. Bien, es una bruja en pijama. Wow. Bueno, esto me encanta, lo recuerdo perfecto. Están completas. Oh, vaya, miren, es Spectra. Spectra me encantaba. Mira, es que perdón si están muy matatadas, no se vayan a enojar, pero es que les juro que no las he usado por mucho tiempo y necesito recopilarlas y arreglarlas porque créanme que sí, no me gusta verlas así. Man, wow, Spectra. Esta, no me acordaba que la tenía, pensé que nunca la tuve. No me acuerdo cómo se llama, tengo que arreglarlas, tiene mi cabello súper grasoso. No me acuerdo cómo se llamaba esta, pero es como tipo de Drácula, pero no sé cómo explicarlo, de yeso, algo así. Mira, tengo Claudine en pijama también, es esta. Si se acuerdan, por favor, díganme. Wow, esto es increíble. No me acuerdo cómo se llama, pero esto es de fiesta, creo. Wow, ¿esta cómo se llamaba? Ah, había abominables, sí, cierto. Mírala, mírala, es de fiesta esta. Me acuerdo perfecto de esta. Wow, esta es de hielo, está padrísima esta. Vamos con esta otra, que aquí sí hay bastantes, no sé, ¿sabes? Pesan. Vamos a abrirlo. A ver, esta es la misma. ¿Esta cómo se llamaba? Esta era de araña. Me acuerdo perfecto, pero no me acuerdo cómo se llama. Neta, en serio, les juro que no me acuerdo los nombres de varios. Son las más conocidas, pero esta es de araña. Bien, aquí está la buena blue, la original. Creo que no sé dónde están sus zapatos. Tiene brazo. Dios mío, neta, máteme.
Bueno, chicos, les enseñaría todas, literal, las que tengo. Ya me tengo que ir, entonces, espero que les haya gustado el video de hoy. No olviden suscribirse, comentar, ponerle favoritos y ponerle like. Y recuerden que deben estar atentos al próximo video que voy a subir a YouTube. Es muy importante, entonces espero que les haya gustado este video. Y si ves esto de Rebecca Stones, mucho. Y ojalá nos podamos comunicar alguna vez, o no lo sé. Pero te va a ir muy bien en 2 años. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao.